Ay, Juan. Bueno, hacía mucho que no sentíamos el, no, lo que se siente la espuma, ¿no? Porque, bueno, están los chicos del secundario muy contentos. También por el último primer día. Dale. Último primer día, entonces. Sí. De cuarto, de quinto. De quinto. ¿Me contás qué estuvieron haciendo? ¿Cómo fue? ¿Se quedaron? ¿Se juntaron anoche? ¿Cómo fue? Anoche nos juntamos en la casa de un amigo y después vinimos acá a tirar espuma y hacer quilombo. Bueno, estuvieron por distintas partes de la ciudad, estuvieron moviéndose, caminando. Vinimos en colectivo hasta Oroño y después fuimos hasta el río. Y después vinimos acá a la escuela. Bueno, ¿se cruzaron con otros grupos también? No nos cruzamos con otros, solo nosotros. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Van a entrar al colegio? Ahora la escuela nos dividió en dos burbujas. Un grupo entra y el otro ya no entra. Por la cantidad de personas, solo una burbuja entra, que se queda a desayunar y después se vuelve a su casa. ¿Y las clases no las tienen? No, por hoy no, porque la escuela nos dejó como libre, digamos. Claro. Vos sabés que después del 2020 que tuvimos, verlos así es raro, digamos, ¿no? Sí, es raro. Para mí también es raro, no sé si estar con el barbijo o no. Viste, como es raro. Pero bueno, dentro de todo se puede hacer. Entre ustedes, por lo que veo, el barbijo no. El barbijo quedó fuera por ahora. Si tenés que hablar con alguien, por lo que viste, te pones el barbijo. Sí, yo me lo pongo, yo me cuido. Bueno, ¿consumo de alcohol algo a la noche? Un poco, ¿no? A la noche sí hubo consumo de alcohol. Yo no tomo, pero hubo consumo de alcohol. ¿Van a ir al monumento después? No, creo que no, al monumento no. Eso es en el banderazo. Ajá. Que se va al monumento. Esto es el último primer día. Claro. ¿Y cuándo van a ir? ¿Cuándo es el banderazo? No, el banderazo era en cuarto el año pasado. Bueno, además te pregunto, ¿las sensaciones de volver? Y con muchas ganas, la verdad. Es todo algo nuevo volver después de tanto tiempo. Casi un año. ¿Se van a Bariloche este año? Sí, este año si todo sigue bien, sí. Continúa, digamos, el plan. El plan sí, lo mismo que la graduación también. Gracias, muy amable. A vos. Bueno, el testimonio de uno de los integrantes del grupo, ¿no? Muy educado, se puso el barbijo. Los chicos, el resto, bailando, gritando, saltando. Hay un parlante de música muy alta y espuma, ¿sí? Que tiran a cualquier persona que pase, inclusive nosotros. Por eso la cámara se mantuvo lejos para que no sea dañada. Todo esto en la puerta del colegio, ¿sí? En la Virgen del Rosario, salta al 2700. Hay mucha diferencia en 100 metros. Recién estábamos en el Colegio de San Patricio, todo muy tranquilo, con un tránsito ordenado. Bueno, aquí todo lo contrario, el tránsito. Recién ahora empezaron a llegar los agentes tratando de darle un orden a la llegada, al ingreso de los estudiantes, algunos de los cuales se van a ir a su casa, desayunan y se van. Recién volverán mañana. Bien. Bueno, Juan, bueno, queda Juan. Claro, se ven las imágenes perfectamente, todo lo que narraste, la charla, para entender también cómo viene ese festejo, que ya diría que, no sé si se ha institucionalizado, porque es una palabra, sí, que le queda grande, pero sí que se ha hecho una costumbre en Rosario. Sí, ¿no? Y que no está bueno, si se quiere, no sé si la palabra es entendible, pero bueno. Está naturalizándose desde hace algunos años en la ciudad. Bueno, lo veníamos contando desde hace mucho tiempo. Este año la verdad que no está bueno por un montón de razones. Me parece que, bueno, de la misma manera que contamos que se está pidiendo el distanciamiento, el barbijo y demás cuestiones, este tipo de cuestiones no favorecen tampoco a lo que vienen pidiendo, por supuesto, todas las personas relacionadas con la salud. Sucede, sí sucede, está pasando en la ciudad, en un montón de lugares. Lo contamos. Tal cual, lo contamos y lo mostramos. Juanpe, ¿algo más para agregar por ahí? Si no, vamos a ver cómo está el tiempo en Rosario. Hay adultos, uno supone que son padres, sacando fotos, ¿sí? Grabando videos, con una sonrisa acompañando de alguna forma esto que está sucediendo aquí en la puerta de este colegio.